bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. San Juan Cieneguilla, Silacayopan, Oaxaca. Está situado al poniente de la ciudad de Oaxaca, a 1390 metros sobre el nivel del mar. Su extensión territorial es de 119.99 kilómetros cuadrados aproximadamente, colindando al oriente con Mariscala de Juárez, al sur San Bartolo Salinas y San Juan Iguatepec, al poniente Santana Rayón, todos esos pueblos del estado de Oaxaca, al norte Olomatlán e Ilamacingo, ambos del estado de Puebla. Su población actual, según las últimas encuestas, es de 5.347 habitantes, los cuales la mayor parte viven en diferentes estados de la República Mexicana y la Unión Americana. Este pueblo fue fundado en 1820, cuando la Hermandad de la Virgen del Rosario de Igualtepec era dueña de los terrenos que hoy en día es San José Chepetlán y San Juan Cieneguilla. Dichos terrenos eran alquilados para pastoreo de ganado de un hacendado de Guerrero, el cual se ocupaban solo en temporal. Todavía se ven algunos vestigios, los que denominamos la hacienda, la tierra blanca y la organera. Precisamente el señor Acevedo, capitán de los pastores, fue quien donó la imagen de San Juan Nepomuceno a nuestro pueblo. La poca gente que había en este lugar fueron a recibir la imagen en procesión y la llevaron a un lugar improvisado. Por este acontecer, este pueblo se inició con el nombre de San Juan de Acevedo. Los fundadores de nuestro pueblo fueron procedentes de diferentes estados, los sorianos del estado de Guerrero, los Salazar, los Reyes y Luceros del estado de Oaxaca, y del sur de Puebla, los Salas y Mejías. En 1828 se hizo la primera gestión ante las autoridades del estado al reconocimiento del lugar, así como el nombramiento de la autoridad que resguardaría el orden. Fue hasta 1830 reconocida como agencia de policía. En 1844 nuestro pueblo fue reconocido como agencia municipal. Dicho agente municipal fue Juan Nepomuceno Lucero. En 1846, siendo agente municipal el señor Pío V Soriano, se compraron las primeras campanas en la ciudad de Puebla, las cuales fueron trasladadas en tren, carretones y yuntas hasta nuestro pueblo. En 1874, el señor Juan Nepomuceno Lucero nuevamente es agente municipal y es quien realiza la construcción de una casa de adobe para que fuese la agencia municipal, así como el inicio de la construcción del templo diseñado por el arquitecto Claudio. En el año de 1889 es concedida la categoría de presidencia municipal, siendo el primer presidente el señor Arcadio Salas. En 1890 fue presidente el señor Mateo Salas. El señor Mateo donó una becerra al santo patrón y desde ese entonces comenzó el ganado que hasta hoy en día se mantiene, del que se usan para fines de gastos varios del mismo templo. En 1891 es oficialmente nombrado San Juan Cieneguilla. En 1893, por no cumplir ciertos requisitos, nuestro pueblo vuelve a ser agencia municipal. En 1895, siendo agente el señor Arcadio Salas Reyes, se forma la banda de música, siendo maestro y director el señor Mateo González del pueblo de San Juan Iguatepec, y se inauguró dicha banda en el año de 1896. En 1897 se le concedió oficialmente y en forma definitiva a nuestro pueblo presidencia municipal. En 1909 se realiza por primera vez en el mes de mayo la fiesta patronal de nuestro pueblo, ya que anteriormente se realizaba en la Semana Santa. En 1910 estalló la Revolución Mexicana, lo cual se detuvo la construcción del templo, siendo presidente municipal el señor Francisco Salazar. Cabe mencionar que todos los habitantes de este pueblo cooperan con su trabajo sin pago alguno. En el mes de mayo de 1911 comenzaron a llegar revolucionarios y, como es nuestro México, hacemos uso de la fuerza y condiciones del poder en forma prepotente. Exigían a nuestras autoridades dinero, armas, caballos y comida, así como robaban y mataban ganado sin medida, violaban y se llevaban a las mujeres, las cuales por temor huían hacia el monte,
abrían trojes para darles nuestro maíz a sus caballos injustamente. Dichos actos provocaron que nuestros pobladores se levantaran en armas y defender sus propiedades y sus mujeres. Entre los principales fueron el general Miguel Salas Mendoza, el coronel Rutilio Estrada, Fernando Soriano, Félix Reyes y muchos más, formando un gran contingente, todos ellos personas honradas y pacíficas, pero al ver tanta injusticia, se alistaron como maderistas y posteriormente zapatistas. La gran sequía. En el año de 1914 fue un año de sequía, donde las cosechas se perdieron en su totalidad, escaseó toda la comida, a lo que tuvieron que comer bisniagas, quiotes tiernos, maguey cocido y raíces de pochote. En 1915 fue el año más difícil, llamado el año del hambre. El general Miguel Salas construyó su casa en donde hoy es la presidencia municipal y fue bendecida por el obispo de Huajuapan, el doctor Rafael Amador Hernández. A esa bendición asistieron Higinio Aguilar, Benjamín Argumedo y Juan Andrés Almazán, todos juntos con sus tropas. Más de 5.000 revolucionarios que gozaron durante 3 días de fiesta. En ese mismo año, el general Salas mandó a construir el kiosco que hoy se encuentra en nuestro jardín. En 1919 se hace oficial el inicio de la enseñanza básica en forma particular. En 1920 llega la maestra Filogonia de Silacayuapan. Posteriormente el señor Cástulo Mejía Salas y la maestra Eugenia Hernández de Silacayuapan. Y en el año de 1921 se reanudó la construcción del templo y fue hasta el año de 1927 cuando se terminó la construcción del mismo. En 1932 se construyeron las casas curales. En 1935, siendo presidente municipal el señor Asunción Mejía, se fundieron las nuevas campanas por el señor Lauro González, y este mismo año se tuvo el primer maestro pagado, la mitad por el Estado y la otra por el pueblo. En 1987, siendo presidente el señor Juan Salas, se inició la construcción del Palacio Municipal, donde estaba la casa del señor Salas. Dicha construcción fue diseñada por el señor José García. En este mismo año se federalizó la enseñanza pública y vinieron maestros pagados por el gobierno. En el periodo del presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas, fue un auge muy positivo. Se regularizaron los terrenos del Carrizal, se empedró la calle principal hasta la barranca, así como la construcción de 3 cortinas en dicha barranca. En 1948 fue ordenado sacerdote el presbítero Guillermo Mejía Camarillo, originario de este pueblo. En 1951 y 52, siendo presidente el señor Ángel Reyes Guzmán, se comenzaron a trabajar las minas del Partideño. Fue un gran beneficio para nuestro pueblo, tanto económico como laboral. En 1959 fue presidente el señor Asunción Aguirre Salas. Se comenzó a gestionar la línea telefónica de Tamazola a este pueblo. En ese mismo año, el pueblo de San Juan y Hualtepec y nuestro pueblo realizaron mediciones correspondientes, las cuales se difundieron hasta la Ciudad de México para llegar a un acuerdo. En 1960 fue presidente el señor Ángel Mejía Camarillo y en su periodo se introdujo la línea telefónica y el servicio de correo. En 1963-65 se construyeron las primeras aulas de la escuela primaria y el campo de aterrizaje para avionetas. En 1966 sale la primera generación con 14 alumnos de la escuela primaria Narciso Mendoza. Y en 1967 se inauguró el nuevo edificio de la escuela primaria y se inauguró la luz eléctrica. En 1971 se pavimentaron las canchas de la escuela primaria y se plantaron árboles que hasta hoy existen. En 1974, siendo presidente el señor Leonor Mejía, se realizó una boda comunitaria a la que participaron más de 150 parejas. En 1975-77 fue presidente el señor Rodolfo Mejía Camarillo. En dicho periodo se inauguró el agua potable y se construyó la cúpula del templo. En 1979 se instaló el altar de la iglesia, donada por gente del pueblo que vivían en la Ciudad de México, Cuernavaca, Cuautla e Izúcar de Matamoros.
el entusiasmo de toda la gente cuando fue el señor obispo Lara para hacer la consagración del altar, todas las comunidades que asistieron como padrinos de aquella consagración, y pues la alegría que invadía el pueblo con motivo de la fiesta de San Juan. En 1980 se instaló la CONASUPO y se demolió la torre del templo y se construyó la nueva para sostener las campanas y lucir el reloj que donó el padre Guillermo Mejía Camarillo. Es el padre Mejía que trajo el reloj y luego se colocó allá en la torre y fue la bendición. En ese mismo año se instaló la clínica rural que ha fortalecido a nuestro pueblo y pueblos vecinos. Y en ese mismo año se nos concedió la escuela secundaria Lázaro Cárdenas, la cual comenzó sus funciones. También se iniciaron clases en el Jardín de Niños Aquiles Cerdán. Dicho jardín ya venía funcionando en casa particular. En 1981-83 se puso el techo de concreto al Palacio Municipal y se construyó la Capilla de la Virgen de Guadalupe, siendo el señor Juan Herrera Salas que intervino arduamente. En 1983 se graduó la primera generación de la escuela secundaria, siendo un total de 27 graduados. En 1986, siendo presidente el señor Rutilio Osorio, se terminó de construir el edificio de la escuela secundaria. Posteriormente vinieron grandes cambios, tanto políticos como sociales. Su modernización fue acompañada de la tecnología. Hace más de 10 años que San Juan Cieneguilla cuenta con red celular e internet, lo cual hace que los jóvenes estén mayormente enterados de todo lo que acontece, tanto nacional como mundial. La gente de San Juan tiene algo muy especial que los identifica desde sus inicios. Es gente de trabajo, hospitalaria, amigable, compartida y principalmente su gran humildad. Es un pueblo donde siempre eres bien recibido y se convive muy placenteramente. A partir de los años 80, muchos habitantes comenzaron a emigrar a diferentes estados de la República y principalmente a los Estados Unidos. Y fue muy fructífero, las remesas fueron muy importantes para edificar casas, hacer muchas mejoras para el mismo pueblo. Así como la gente que se aferró a este pueblo sigue llevando muy arraigadas sus tradiciones y costumbres, trabajando en el campo, como don Manuel Plácido, que a sus 82 años sigue trabajando, dándole gracias a Dios y a su San Juanito. Lo que le pido a mi padre, señor San Juanito, que me dé vida, salud, para estar con él, los pocos días que me dio. No nos falle las lluvias para tener nuestra cosechita, para mantener nuestras familias. Tomás. Le damos gracias a Dios y a San Juanito, porque pues, nos ha dejado llegar hasta estos momentos. Pedro Mejía. Nos está echando su bendición con las lluvias. Le pedimos que nos las bendizca al final. Esperemos que todos los demás de San Juan Cieneguilla pues tengan su buena cosecha. El señor Mario Salas y muchos más. La mujer de este pueblo. Es un símbolo de lucha, tenacidad y trabajo, el cual comienza muy temprano. Ir al molino para traer su masa para hacer sus ricas tortillas. Como la incansable tía Melga, sus más de 97 años, sigue atizando su fogón para hacer sus tortillas para su esposo, el señor Martimiano, que nos sigue enseñando que la gente de San Juan jamás dejará de trabajar. Otro ejemplo de mujer de trabajo de este grandioso pueblo es doña Felisa, que hace un rico pan artesanal desde hace mucho tiempo. Mi nombre es Felisa Herrera Mejía. Empecé a la edad de 17 años. Desde que empiezo a trabajar me emociono porque sé que de ese trabajo, de lo que voy a hacer, voy a sacar lo suficiente para ahora sí que sostener mi familia o mi hogar. Tras una letra escrita ahí. Una tradición muy rica y significativa es el Día de Muertos, como nos lo comenta el señor Ramiro Mejía, que año con año lo vive junto con su familia.
Estas son tradiciones que vienen desde mucho allá, nuestros antepasados. Y no queremos que esas tradiciones se pierdan, pasando a mis hijos para que ellos conserven estas tradiciones. Arreglamos el altar de las ofrendas con flor amarilla, que le decíamos flor de venadito. Ahora nada más esta flor amarilla. Y esta tiene un olor muy, muy bonito. Y en el panteón municipal es visitado con fervor y devoción, recordando a sus seres queridos. Porque la queremos mucho. Que Dios nos acompañe y nos bendiga otros años más para poder venir a visitar a nuestros padres. En San Juan las tradiciones se hicieron costumbres y la Navidad no es la excepción, donde todo es alegría en cada posada, como en la casa de la señora María Mejía, la cual este año dio posada a muchos de sus invitados. En el 2017 se realizó el acto cívico más importante que se considera en este pueblo. Es el cambio de presidente, y en ese año fuimos testigos de este acontecimiento, donde tomó cargo el señor Pablo Roberto Herrera y su administración correspondiente. El tercer viernes como principal mayordomo fue Inocencio Espinosa Aguirre. Es un regocijo de fiesta y devoción, donde todos participan, donde la calenda, procesión, diversión, así como la intervención desde los mayores hasta los niños, sembrando en cada uno de nosotros el lazo de la devoción con la hermandad de todo este maravilloso pueblo. La Semana Santa es un acto solemne, donde la misa, la procesión y todo lo que engloba hacen que San Juan Cieneguilla brille cada día más. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sienta sobre ustedes y permanezca para siempre. Felicidades al señor Mardonio Flores y a todos los que conforman la fiesta patronal de San Juan Nepomuceno 2017. Que Dios los bendiga. Soy la gente de San José Chipetán, aquí en representación del pueblo de San José. Vengo aquí con algunas personas que vienen como carácter de padrinos. A la bendición de San Juan Nepomuceno. Pues la fe que tenemos con el patrón y las personas de la comunidad. Tal vez aquí adentro todavía le vamos a dar una repasadita también para que quede bien, ¿verdad? Pero pues así hay que ir trabajando poco a poco los trabajos que tenemos que ir realizando, y sobre todo no solamente para que nosotros digamos, no, pues qué bonito está. Yo me gustaría decirles algo acerca del atrio y por lo que nosotros debemos de tener mucho cuidado con los atrios. El atrio, la función del atrio es ir preparando a la gente para que vaya introduciéndose a Dios, ¿no? Pues es de que ya no se hagan fiestas en los atrios. Hay atrios muy grandes, ¿no? Que se hacen a veces romerías, fiestas, puestos, todo eso. Y entonces el Señor Obispo nos invita a todos diciéndonos, ojalá que ya no se dé ese abuso a veces del atrio que se da, porque es un espacio grande, se utilice precisamente para hacer tiempos de fiestas. Pues la invitación que nos hace el excelentísimo señor obispo es precisamente a eso, a que en el atrio le demos un lugar preferente. Por eso tengamos cuidado con nuestros atrios. Yo los invito a las demás comunidades a que también vean con sus atrios. Y vamos a bendecir a ese atrio con esta celebración de este novenario. Y vamos a pedirle sobre todo que el Señor bendiga a las personas, ¿no?, a la mayordomía y a todos los que de alguna manera han tenido que ver entre el fallecimiento de este atrio en este año. A todos los que nos acompañan hoy en este día para esta bendición, para que el Señor a todos nosotros nos dé sentimientos de fe, roguemos al Señor. Por la mayordomía 2017, que ofrece
primer lugar, pues queremos agradecer a la mayordomía, que es quien nos ha ayudado en el trabajo para el embellecimiento de este atrio. Como yo les dije allá en la Eucaristía ahorita, hace unos momentos, el atrio debe de ser ese paso ya para entrar a la iglesia y que nos debe de ya de ir motivando hacia la oración. Por eso es bueno que vayamos embelleciendo todos nuestros atrios, ¿no? No nada más este atrio de San Juan Sininguilla, sino también los demás. Del mal. Amén. Estamos celebrando la calenda 2017, la mayordomía de San Juan Nepomuceno. Calenda significa fiesta de todos, todo el pueblo. Estamos invitados a participar. En Dios y a San Juan Nepomuceno que nos ayude a celebrar una fiesta patronal y nos salga muy hermosa. Estamos por celebrar la calenda de la mayordomía 2017. El patrón San Juan Nepomuceno. Estamos
muy contentos con toda la gente que nos rodea. Estoy muy contenta de estar ahorita aquí con la mayordomía del 2017, con la familia Flores Guzmán, que lo disfruten mucho. Llenamos de orgullo porque mucha gente ocurra a nuestra calenda, a honor a nuestro padre señor San Juan Nepomuceno, que en este día vamos a comenzar a celebrar su fiesta. Muchas gracias. Thank you.
hermosísima. La calenda. Hermosa calenda la de San Juan Cineguilla. Y desde Morelos, arriba San Juan Cineguilla. Me parece excelente. Está muy bonita y ojalá que para el próximo año siga mejor. Y saludos para San Juan Nepomuceno. Gracias. Muy bonita, muy hermosa. Porque esto es lo que hace grande ser un pueblo. El pueblo de San Juan Cineguilla es muy bonita su fiesta, porque se celebra una calenda preciosa, con bandas de distintos lugares de la región. Entonces, creo que los sanjuaneros nos debemos de sentir con gusto y dichosos por tener una fiesta tan bonita. Realmente es una festividad que me sorprende. Soy del DF y estamos aquí organizando esta festividad con mi padre. Y estamos felices y disfrutando esta fiesta que es de ustedes, que es de San Juan de Neguilla, que ustedes la han hecho año con año. Y pues ahí estamos dándole. Calenda nos pareció muy bonita, como nunca, nunca se había visto. Es un día inolvidable, nunca se había visto un festejo así. Mucha gente, muchos paisanos. Por ser la primera vez de estar en este pueblo tan hermoso, pues me pareció muy hermoso esta calenda. Y son muy felices de estar disfrutando esta fiesta que apenas empezamos. Felicidades para todo el pueblo. Y siendo las 8 de la noche con 15 minutos, inauguramos las fiestas de esta fiesta anual de Santo Patrón San Juan Nepomuceno. Gracias a todos ustedes, Mayordomía 2017, público presente que nos alcanzan a escuchar, que nos acompañan. Vuelvo a repetir, las bandas municipales, gracias por su asistencia, por su presencia, gracias por su atención y que se diviertan. Y hasta la próxima. Señor, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Y él desde ahora lo conoce y lo ha visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanme por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo voy al Padre y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quinta sección adoradora de San Juan Nepomuceno. Y sobre todo, queridos hermanos, tenemos que renovarnos en la fe. Hoy escuchamos este capítulo del Evangelio de San Juan, que es una continuación de ayer. Para los que ayer escucharon la palabra de Dios, ayer decía Jesús, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es. Jesús es el camino por el cual nosotros andamos. Aquí no es la verdad, la vida. Pero como yo les he dicho en algunas ocasiones, refiriéndome al catecismo anterior, hasta el diablo cree, damos por esta sección adorada.
de San Juan de Pomuceno, de San Juan Sinaguilla, que el Señor les siga bendiciendo y que sobre todo sean una bendición para Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por cada una de nuestras intenciones que hemos puesto en el altar del Señor para esta vigilia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. ¿Entiendes? Thank you.
Aquí es donde se junta todo, hermandades, músicas, bandas, grupos de nuestro santo patrón, San Juan Nepomuceno. Es el que celebramos hoy, estamos celebrando una grandiosa fiesta. Presentes estamos en San Juan Cieneguilla, hemos sido invitados y está presente la banda de San Vicente, el Zapote, la auténtica. Estamos con ustedes a lo que se les ofrezca. Gracias. Presentes ante su pueblo para llevar a cabo un compromiso que tenemos con esta banda hermana de San Juan Cieneguilla. Medio esté de nosotros para que llevemos a cabo esta festividad. Todo esto es en nombre de Dios. Estamos con ustedes, la banda de San Vicente el Zapote y autoridad municipal y el representante de esta banda. Gracias, señores. Señores de autoridades de la comunidad de San Vicente del Zapote, a nombre de la mayordomía 2017, quienes representan en esta ocasión, le damos la bienvenida a todos ustedes. Bienvenidos todos sean a este su pueblo, a esta su casa, como pueblos circunvecinos que hasta ahorita nos hemos apoyado, como se ha comentado, en correspondencia. Esperemos en Dios que siga la buena comunicación. Son ustedes quienes nos van a honrar en esta ocasión. Gracias y bienvenido. Gracias. La comunidad de San José Chimetlán, compañero, buenas tardes. Bienvenidos todos, a todos ustedes, hermandad, quienes representan la comunidad de San José Chimetlán. A nombre de la mayordomía,
la banda de San Vicente Zapote y de la comunidad de San Juan Cieneguilla. Bienvenidos todos ustedes. Señores de las hermandades que nos acompañan en esta ocasión, a nombre de la mayordomía, hoy 2017, quien encabeza el señor Mardonio Flores y compañeros, bienvenidos todos ustedes, muchas gracias. Quienes nos honran con su presencia en esta ocasión, a este su pueblo, a esta su comunidad. Gracias. Gracias.
Thank you.
¡Gracias!
Y ese juego
mayordomía. En esta ocasión la representa el señor Mardonio Flores. Compañeros, sean bienvenidos todos ustedes. En esta ocasión, quienes nos honran con su presencia en apoyo a la fiesta patronal San Juan de Nepomuceno, en cual sea, y le agradecemos su asistencia, su visita y su participación. Gracias.
Queridos hermanos, pues estamos reunidos hoy, en este día, como cada año, 16 de mayo, para celebrar esta memoria de San Juan Nepomuceno, fiesta patronal de nuestra comunidad, y le vamos a pedir a San Juanito, sobre todo, su bendición para todos nosotros, todas las hermandades que nos acompañan de los diferentes lugares. Y también, pues, esta misa la va a ofrecer la mayordomía 2017. Sobre todo ellos quieren ofrecerla por todos nosotros, por nuestra comunidad y especialmente, pues, por el progreso de nuestro pueblo. Nos acompaña el excelentísimo señor obispo, don Teodoro Enrique Pino Miranda, para el cual les pido un fuerte aplauso para nuestro obispo. También el decano de este decanato número 7, el padre Eloy Salazar Vergel, nuestro paisano, el padre Jorge, y un servidor de ustedes, el párroco, el padre Rogelio, para servirles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, que la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Me siento contento con ustedes al celebrar hoy esta fiesta. Sabemos las grandes virtudes que tuvo este santo que hoy veneramos aquí en este lugar, San Juan de Pomoceno. Sepamos pues vivir esta Eucaristía con el mismo espíritu con que él también celebraba la Santa Misa. E iniciamos pidiendo perdón al Señor de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, tú que a San Juan
Juan Nepomuceno, valor para morir y no ceder ante los perseguidores, concédenos su fortaleza a callar por tu amor cuanto pueda lesionar al prójimo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vivo y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días llegaron a Listra, procedentes de Antioquía y de Iconio, unos judíos, que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo. Lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad. Y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a preservar en la fe. Y predicaron en Perge y llegaron a Atalia, de donde habían salido, con la gracia de Dios, para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Ahí se quedaron bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Bendigamos al Señor eternamente, al Señor eternamente. Aleluya. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Bendigamos al Señor eternamente. Cristo tenía que morir y resucitar de entre los muertos para entrar así en su gloria. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. Aleluya. Estimado Padre Rogelio, párroco de esta comunidad, sacerdotes concelebrantes, Eloy y Jorge Pedro, personas venidas de diferentes lugares, mayordomías, personas residentes aquí en este lugar. Hoy estamos de fiesta, como bien lo ha expresado el párroco y como bien también nosotros, de alguna manera, lo hemos manifestado en estos días que hemos estado preparando la fiesta. Pero debemos nosotros de entender que Dios nos da las oportunidades a lo largo de nuestra vida y hay acontecimientos que tienen que tener un lugar muy especial en la vida nuestra.
Yo no de sus acontecimientos es lo que hoy estamos celebrando. Cuando nos acercamos a la vida de uno de los santos, en este caso San Juan de Nepomuceno, pues reconocemos, como bien lo decíamos en la oración, el valor que tuvo para defender las enseñanzas de nuestra fe. Y cómo de ninguna manera se amedrentó, sino al contrario, con toda valentía, dispuso de su propia vida para que Dios de ninguna manera pues se viera negado por uno de sus discípulos predilectos, como era San Juan de Nepomuceno. Pero también, hermanos, nos debemos de dar cuenta, como escuchábamos en el libro de los Hechos, cómo la palabra de Dios iba cumpliendo, cómo las comunidades se iban formando y cómo cada una de esas comunidades, decía San Pablo, se instauraron presbíteros para que los atendieran. De tal manera que aquellos discípulos que se iniciaban tenían alguien en quien confiar, tenían alguien que iba a apoyar su vida, como eran los presbíteros que iban integrando aquella iglesia. Pero por otra parte también nos deja ver el libro de los Hechos de cómo los sufrimientos de esta vida son nada en comparación de lo que nos espera. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, venimos cargando con problemas, venimos cargando con todos una serie de sufrimientos, sean físicos o sean morales, y seguido nos vemos en tales o cuales situaciones? Por eso el Señor también nos dice en el Evangelio: vengan a mí y yo los voy a aliviar. Por lo tanto, para nosotros tiene un gran significado el poder nosotros decir: Cristo es nuestra fortaleza. Esto es, hermanos, lo que el Señor quiere decirnos a todos nosotros. Cuando realmente vivimos las enseñanzas de la fe, tiene que haber una alegría. Por lo tanto, hermanos, hoy en este día, al celebrar la fiesta de San Juan, sepamos pues entender todo lo que el Señor quiere decirnos. A través de las virtudes de este santo, podemos cada uno de nosotros ir por ese camino, como el Señor nos decía el domingo en la misa: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por lo tanto, Cristo es el camino y no hay otro. Podemos, hermanos, andar buscando aquí en la vida caminos para llevar nuestra vida, pero Él nos dice: yo soy el camino. Por lo tanto, confiemos pues que ese camino nos lleva hacia la vida eterna. Ese es el trabajo de nuestra iglesia, ese es el trabajo de todos y cada uno de nosotros, de nuestras familias, que no se pierda la fe, sino que día con día se fortalezca. Que así pues vivamos todos nosotros en la fidelidad del Evangelio, en la fidelidad de la fe, y que no nos cansemos de alabar al Señor por esta vida que nos brinda, que nosotros debemos de hacerla fructificar para poder llegar a la casa del Padre. Hermanos, Dios es nuestro Padre, y nosotros, llenos de confianza, acudimos a Él para que responda a nuestras necesidades y nos ayude con la carga que llevamos en la vida. Y a cada invocación decimos: te rogamos, Señor. Vamos a pedir por la mayordomía 2017, que es la encargada de todas estas festividades, de esta concelebración, de todo el novenario que hemos realizado San Juan de Nepomuceno. Que el Señor bendiga a todos los de la mayordomía, a los diputados, a todos los que han tenido que ver de alguna o de otra manera para la celebración de estas festividades. Oremos al Señor. Por nuestros hermanos que radican en los Estados Unidos, que nos acompañan siempre de alguna o de otra manera con sus aportaciones, que nos mandan siempre de alguna manera su ayuda, también sus oraciones, que el Señor les bendiga a todos ellos
Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre, Señor Dios, que liberaste de la muerte a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, escucha con amor las oraciones de la Iglesia y líbrala de todos los males. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos a tu majestad en la conmemoración del santo mártir San Juan Nepomuceno, para que nos lleve a obtener el perdón y nos haga permanecer en continua acción de gracias, por Jesucristo nuestro Señor. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tuvo, dando gracias, te bendijo, lo dio a su discípulo que sirve. Tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Sacramento de nuestra fe. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hija, llenos de su Espíritu, en Cristo, un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Nepomuceno y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con usted. Cristo resucitado, que nos ha hecho hijos de Dios, nos damos salud y paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yeah.
Señor Dios nuestro, alimentados con el cuerpo y la sangre preciosos de tu Hijo, te pedimos que cuanto hemos celebrado con fervor, lo recibamos como prenda de segura redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, pues de esta manera hemos nosotros sobre todo celebrado en este día la memoria de nuestro santo patrón, San Juan Nepomuceno, sobre todo pidiéndole al Señor ahora su bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bueno, pues con un aplauso vamos a agradecer al Señor Obispo que nos ha presidido este en honor a San Juan de Pomuceno. Agradecemos la presencia del Padre Eloy, decano de este decanato número 7, del Padre Jorge, nuestro paisano, ¿no? Y sobre todo, pues, la presencia también de todos ustedes, que San Juan de Pomuceno nos siga bendiciendo en la comunidad, ¿no? Pues, sobre todo, que Dios nos siga bendiciendo a todos. San Juan de Pomuceno, San Juan de Pomuceno, Ave María Purísima, la alegría del Señor sea vuestra fortaleza, podéis ir en paz. Thank you.
Thank you.
Tequiapa, Puebla, un hombre cumplió al fin su sueño de niño, fundar la ganadería que imaginó con sus escasos 10 años y ponerle por nombre Rosario, como su madre. Así fue y así es. Entre los mezquites, los guamúchiles y las cubatas, entre el canto de las calandrias y los gorriones y los mantos rojos y azules de los cardenales, ahí donde un día habitaron tlaxcaltecas, mixtecos y aztecas por igual, en Sorunquiapa, Puebla, nació Ancho el Rosario, los indomables toros del Chino Morales. Y ahí viene el señor mayordomo, viene el don Mardonio Flores por ahí, para que lo reciba con un aplauso. Ahí viene el caballero. Regálele un aplauso al señor mayordomo de la Feria Anual 2017. Los amigos jinetes, ganaderos, la banda, los locutores, estamos aquí presentes gracias a la invitación de estos caballeros. Yo le pido de todo corazón a Dios y a San Juan de Pomuceno que cada peso que hayan gastado en esta feria, Él se los multiplique por 1000, se los multiplique con trabajo, con salud, y que Dios me los bendiga donde quiera que se encuentren. ¡Échale un aplauso fuerte a la mayordomía 2017, compadre! Y todavía más fuerte, el aplauso para el patrón San Juan de Pomuceno. El que escuche fuerte, 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 viene. Luces, cámara y acción. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
Yeah.
Suelo. Danos hoy nuestro trago de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los malos meseros. No nos dejes caer en la municipal y líbranos de la cirrosis. Amén. Perdón, salud. Échale corazón, mi jinete. Agárrelo, 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 agárrelo. Agárrelo.
muchacho, mira nomás, compadre. Órale, carnalito, que San Juanito me lo bendiga allá donde usted esté, compadre. 500 de petróleo no se queda atrás, mi bruja. 1000 del águila habían merecido, compadre. Y se mama media botella, chingado. Que se los diga, yo soy un alma sin dueño, a mí no me falta nada, a mí la vida es un sueño. Yo tomo cuanto yo quiero, momento soy muy sincero. Soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día que yo muero no voy a llevar nada. Hoy corre gusto el gusto, la vida cuando se acaba. Lo que pasó en este mundo es lo recuerdo que da. El son del muerto ahí arriba, muchacho. Márquele, márquele, porque el son del muerto tiene una introducción de una vez, porque el muchacho se encuentra con la rodilla derecha sobre la madre tierra, compadre. Nos estamos despidiendo, muchacho. La última jugada. La última jugada, dale pa' Jorge. Aprieta ese muchacho, cierra la puerta, cierra la puerta. Ya se fue para abajo, ayúdelo. Ese famosísimo chaparro, la paz, el
Seco. Esa noche para Ani, es el Rata Mora. Su primo el Pablo. Sí, señor. Uno, dos y tres. Las Andocas, perdón, otra vez. 100% Chinatla. Vamos a bailar, se llama decir adiós. Un saludo para vos. Perdona, se va con un tío y mi papi, sin un quilón rotito. Con un niño, brillo y sonrisas, se pensaron las labias. Se seguro me quedé, y me da cruzando, se chile chocantano. ¡Carrera!
parte de sus padres de aquí de San Juan Cieneguilla. Saludos para la mayordomía 2017, que pues la verdad nos divertimos muy bien. Y saludos para nuestros paisanos de la Unión Americana, que se encuentren bien. Nosotros las pasamos muy bien. Saludos para la familia Salas y la familia Solís. Thank you.
paisanos, principalmente a los responsables de estas festividades. Y pues agradecimientos a todos los que contribuyeron para hacer posible esta bonita festividad que año tras año sigue existiendo en nuestra comunidad. Bueno, saludos a todos mis paisanos, a la familia Plácido, que nos hicieron la fiesta. Está muy divertido. Espero estar aquí el año que entra. Buenas noches. Estoy dando felicitaciones a la Hermandad 2017 porque se esmeraron mucho en sacar una fiesta bonita y de mi parte les agradezco mucho que actuaron muy bien y felicidades a toda la Hermandad. Por todos mis compañeros. A todos mis hijos y mis los compañeros que nos ayudaron en esta fiesta de nuestro patrón San Juanito. Gracias a todos. Buenas noches, ¿no? Acá nada más para felicitar a la mayordomía por todo este evento y ojalá Padre San Juanito lindo siempre los cuide y los proteja. Felicidades por su gran fiesta. Bueno, aquí desde San Juan Cineguilla mandamos unos saludos para los de Nueva York, especialmente a Oscar Aguirre, al Liro México. ¡Saludos! Aquí estamos con los amigos, con Chencho Espinosa, que se la ha pasado súper bien.
por invitarnos a esta fiesta patronal y tener la confianza, o tener la confianza a mi padre de que hiciera esta fiesta. Esperemos haya sido de sagrado y haber cumplido con las expectativas de este pueblo. De antemano les doy las gracias a las autoridades y a todas las personas que nos apoyaron, que dentro de todo es mucha chamba, pero que lo hicimos con mucho cariño para nuestro santo San Juan de Nepomuceno y para ustedes. Gracias. Pues solamente agradecimiento, agradecimiento a todas las personas que hicieron posible que esta mayordomía 2017 fuera algo o una experiencia en mi persona realmente fabulosa. A mis hermanos, a mi esposa, a un amigo, a mi hermana, a todos muchas gracias, diputado, muchas gracias. Agradecemos a toda la gente, a todos los primos que están allá, a los que hicieron posible toda esta reunión, y agradecemos a toda la comunidad el habernos aceptado como tal, y damos las gracias al santo patrón que nos dejó estar aquí y que toda la gente ha estado, creo, feliz. Agradecemos de antemano su amable hospitalidad. Gracias. Bueno, pues yo le quiero agradecer a todos los que nos ayudaron, a los ayudantes, ayudantas, a los diputados, en especial a Eder Espinosa, que está en Estados Unidos, que nos ayudó con lo de la cooperación de la misa. Padre, el señor Mardonio Flores Bravo, y mi madre, Graciela Guzmán Valerio, a los cuales con toda mi alma, y muchas gracias a ellos, y esto fue por ellos, lo que nosotros nos tocó hacer, fue por ellos, lo que nos tocó de parte, fue para ellos, y a los diputados, agradecimientos, muchos, muchos agradecimientos por el apoyo, es algo que mi persona se me va a quedar grabado toda mi vida. Gracias. Multiplico mis perdones. Porque no estamos ahora sí al lugar. Es cierto que somos de aquí, pero por lo que haya sido, estamos ausentes, no nos damos cuenta cómo están las cosas aquí. Tal vez las hayamos hecho mal a ustedes o a algún pueblo o a alguien. Yo les explico, fueron Gregorio y Alfonso Flores, Jesús y Pedro Flores, Ricardo y Erika Flores, Maximiliano Salas, Jacinto Salas, Elpidio y Susana Salas, Javier Mejía, Salvador y Sabino Mejía, Juan de Dios Estrada, Fausto Aguirre, Fernando Herrera, José Luis Herrera, Miliano Estrada e Isauro Salas. Ellos fueron los que formaron la mayordomía. Las ayudas que obtuvimos fueron de las personas Eder Espinosa, que aportó el novenario de la misa, el señor Alejandro García con 4 cuerpos, el señor Agustín Mejía con 10,000 pesos, Eric Partida Sandoval, quien puso los mariachis, Antonio Salazar, 3,000 pesos, Clementina Salazar, 1,500 pesos, Jaime Flores con 5,000 pesos, Severo Flores, 5,000 pesos, Felipe Mejía, 6,000 pesos, Teófilo Villagómez donó 500 playeras, Juventino Salazar le donó las criantinas. Ellos fueron los, bueno, son ayudas que llegaron a nuestra mayordomía. Muchas gracias.